Por un momento, Yerrod tomó el control. Enmendamos el daño que lo había permitido y volvimos a imponer nuestra voluntad colectiva. Pero el perjuicio era más profundo de lo que imaginamos. Sin la ayuda de Quan Chi, el hechizo que nos había dado la vida dejaría de existir, y nuestras almas también. Liberamos al brujo de su cautiverio, pero después de curarnos, nos traicionó. Planeaba convertirnos en sus esclavos otra vez. El combate fue feroz. Aún así, persistimos. Gracias a la fuerza de las habilidades únicas de nuestras almas en conjunto. Ahora debemos definir nuestro camino a seguir. Será difícil conciliar nuestros deseos, pero debemos lograrlo. De lo contrario, nos destruirá la guerra civil.